buen día. Les saludamos a Antonio Dalenci y Rubén Ataviche después de algún tiempito, ¿no? Sí, sí, buen día Rubén, Antonio, un gusto estar nuevamente en La Razón. Eh, para mí siempre es gratificante conversar con ustedes. Claro que sí, para nosotros también. Vladimir, buen día. Antonio te saluda, ¿cómo estás? Eh, lo decía Rubén en, en la introducción, se ha removido el avispero, todo parecía lo más tranquilito ahí con relación a la carretera, cuando se llegó a un acuerdo para que se financie un estudio de impacto ambiental, en fin, pero apareció este fallo y de repente eh, eh, todo se movió otra vez. Quiero comenzar preguntándote, por lo que tenemos entendido, este fallo es de hace más o menos dos meses, lo conocía la gobernación de Santa Cruz ya, pero recién comenzó el tema esta semana, ¿es así? ¿Y por qué crees que ocurrió eso? Bueno, un fallo que genera preocupación, que, que genera mayor sensibilidad de la que había por, precisamente por la carretera, si bien es un proceso constitucional, un conflicto de competencia eh, antiguo. La gobernación de Santa Cruz ha dicho que recién fue notificada con el fallo el 4 de octubre, si no me equivoco, es decir, la semana anterior. Es probable porque el Tribunal Constitucional funciona así, lo hemos visto en otros fallos, ¿no? Para que la gente pueda tener un contexto, ¿no? el gobierno departamental de Santa Cruz el año 2015 aprobó la ley 98, la ley uh -huh. departamental 98 de conservación del patrimonio natural. El año 2017 el vicepresidente García de ese momento, en su calidad de eh, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entabló un conflicto competencial sobre esa ley con la Asamblea Legislativa Departamental, es decir que desde la demanda del año 2007 del conflicto competencial entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, porque el Parlamento Nacional considera que el Parlamento Regional invadió las competencias uh -huh. privativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional al dictar la Ley 98, eh, uh -huh. ha llevado prácticamente seis años. Miren, y se, y se da el fallo justo en este contexto de la carretera, ¿no? Adicionalmente a las otras cosas importantes, eh, si bien son cuestiones formales, pero considero para el análisis vale la pena. Eh, ustedes saben que el pleno del Tribunal Constitucional tiene nueve miembros. Esta clase de proceso va a la sala plena para que tenga eh, validez o para que se apruebe un fallo en esta naturaleza hay, tiene que tener cinco votos. Este fallo constitucional tiene apenas cinco votos y dentro de eso un voto es voto aclaratorio. Adicionalmente a eso, otros magistrados no intervienen y hay un voto disidente. Uh -huh. Y aquí quiero hacer hincapié en la página del Tribunal Constitucional. Si bien el fallo está fechado con hace dos meses, como dice Antonio, todavía no está publicada en la página del tribunal. Hace un momento he revisado antes de entrar a la entrevista y todavía no está el fallo. Uh -huh. Simplemente está el voto disidente del magistrado Calderón. ¿Y qué dice este voto del magistrado Calderón? Que yo creo que es la parte sustancial para ver que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un árbitro que no es parcial para dirimir las controversias políticas, en este caso entre eh, el nivel central del Estado y los gobiernos autonómicos. Para que ustedes puedan tener en cuenta, eh, para promover esta clase de conflictos de competencia, la ley procesal constitucional establece un plazo de 20 días, ¿ya? Y este fallo del Tribunal Constitucional... Eh, de alguna manera flexibiliza ese fallo, porque García Linera, en vez de promoverlo en 20 días, lo promovió en dos años. Y el Tribunal Constitucional, con, con desvergüenza, ha dicho que eh, el plazo de 20 días tiene que interpretarse de acuerdo a los contextos. Y como la ley fue publicada en la Gaceta de Santa Cruz, que además lo reconoce, dice que eso probablemente el nivel central del Estado no tuvo conocimiento en dos años de la ley del patrimonio natural. Por estas y otras cosas más, eh, seguramente vamos a entrar al fondo enseguida. Yo creo que primero el... el se desacredita con este fallo. segundo, el momento de sensibilidad política en el cual sale yo creo que ahonda una crisis entre el gobierno nacional y la gobernación por la construcción de una carretera y desacredita a el nivel central del estado y también a eh, el tribunal constitucional en esta situación porque parece un fallo a medida de lo que pidió el nivel central del Estado seis años más tarde cuando hay una controversia eh, compleja precisamente en Santa Cruz. Es verdad que el fallo no solamente va a afectar a la, a la carretera que hoy es motivo de discusión, porque la ley 98 es una ley general. Que regula el patrimonio natural. Entrando al fondo del fallo, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Más allá de estas cuestiones formales que eh, creo son importantes y uh -huh. trascendentes, dice que la Ley 98 invadió las competencias del nivel central del Estado. Y esto me parece lo más arbitrario. Dice que la Ley 98, al regular las unidades de conservación del patrimonio natural departamental de Santa Cruz, invade las competencias porque eh, hay un artículo, el 346 de la Constitución, que le asigna esa clasificación a el nivel central del Estado. Curiosamente, no hay esa ley. El propio Tribunal Constitucional lo reconoce, dice, pero no hay esta ley. Entonces, la autonomía de Santa Cruz, en el entendido del, del Constitucional, tiene que esperar que, el, que la Asamblea legisle para recién ejercer su competencia. Yo creo que es tremendamente absurdo y de alguna manera también ejemplifica cómo está el país. Una autonomía que se está desarrollando, pero que le pone cortapisa el nivel central del estado y el propio tribunal constitucional entonces aquí en términos populares podríamos decir que el nivel central del estado no hace lo que debería hacer uh -huh. ya y a quienes están haciendo protegiendo le corta las manos para que no lo hagan Vladimir, ahora todo esto, como tú lo dices, en el, que se desarrolla en el campo estrictamente legal, ha tenido una reacción política también eh, dura de parte de la gobernación. Eh, lo decía Rubén al comenzar la entrevista. Ya hay allí, están en estado de alerta, se está hablando de movilizaciones. ¿Tú crees que todo esto pueda llevarse adelante? Yo creo que la indignación este, tiene fundamento, tiene asidero. Eh, cuando tengan la oportunidad, si bien es un fallo extensísimo, 150 páginas, eh, cuando uno lo lee, indigna, indigna porque claramente eh, para que entrar al fondo del fallo, cuando no debieron entrar, como lo dice muy bien el magistrado Calderón en su voto disidente, porque el plazo estaba vencido, lo cual invalida uh -huh. el, el tema... Eh, de entrar al fondo. Eh, esto decir, la Gaceta Autonómica de Santa Cruz solamente ejerce jurisdicción sobre los límites del departamento de Santa Cruz, por lo tanto, eh, la Asamblea Legislativa Plurinacional no se enteró de la ley y por eso puede plantear en dos, tres, cuatro, cinco años un conflicto de competencia cuando la ley dice que son 20 días. O sea, ¿y si fuera al revés? Si la, el, el, el gobierno departamental, la autonomía de Santa Cruz, de Beni y cualquier departamento interpone un recurso contra el gobierno nacional fuera del plazo de los 20 días, le van a decir: No, usted ya precluyó su derecho. Entonces, no se puede actuar de esta uh -huh. manera tan discrecional, tan arbitraria. Es indignante. Segundo, aquí claramente, más allá de las cuestiones jurídicas, se está penalizando a quien hace. A quien construye, a quien establece normas de protección. Y se está favoreciendo la inercia, la incompetencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque lo que dice el fallo es: Usted, Autonomía de Santa Cruz, no puede invadir las competencias del Gobierno Nacional así este no las ejerza. O sea, estamos en el mundo al revés. Entonces, a quien hace, se lo castiga. Y al que no hace, al flojo, al holgazán, se lo premia. Eso es lo que indigna. Ahora, respecto al tema de las movilizaciones, yo no sé cómo se vaya a articular. Es Muchas veces, muchas veces se anuncia esto eh, de movilizaciones y todo. Yo comparto la reacción, la reacción de indignación, pero también creo que hay que ser inteligente. Yo... En esta crisis veo una oportunidad enorme. Yo creo que la autonomía de Santa Cruz tiene que seguir desarrollándose. Este es un buen motivo para reimpulsar el proceso autonómico. Y la respuesta, como el fallo del tribunal no tiene revisión, la respuesta tiene que ser política y una respuesta política inteligente tiene que hacer más legislación. Tenemos que tensionar en el buen sentido de la palabra el, eh, la relación entre el nivel central del Estado y las autonomías para que esto pueda funcionar y pueda avanzar. Ahí hay herramientas. Mira, el Estatuto de Santa Cruz está constitucionalizado. Uh -huh. La competencia de declarar unidades de patrimonio natural. Y protegerla está en un artículo constitucionalizado por este propio tribunal constitucional. Hay otras herramientas como el tema, por ejemplo, de la competencia, de ordenamiento territorial, que es una competencia transversal que tenemos que eh, legislar y tenemos que desarrollarla. Entonces, yo creo que es un desafío para seguir reimpulsando el proceso autonómico, para actuar con inteligencia, sabiendo los males enormes que tenemos de falta de justicia, de imparcialidad de los tribunales, pero para seguir haciendo el autogobierno en base a esos postulados que movilizaron a Santa Cruz a transformar el Estado nacional durante estos últimos años. Vladimir, sabemos que es difícil que la gobernación de Santa Cruz y el gobierno puedan entrar a un diálogo, una conciliación en cualquier aspecto y menos en este caso que genera pues tensiones políticas muy fuertes acaba de decir Vladimir que es una oportunidad para profundizar la, demo, la, la autonomía eh, Vladimir si el tribunal constitucional está alertando de que esto raya con las competencias del nivel central no se puede admitir eso más bien buscar una forma de corregir lo que de buena fe ha hecho la gobernación de Santa Cruz. Ahora entiendo también su eh, defensa, eh, ya muy personal, Vladimir, esto se ha aprobado en el gobierno de, departamental de Rubén Costas, obviamente ahí eh, Vladimir Peña también tiene algo que defender, pero no hay posibilidad de que en este problema más bien la oportunidad sea para de una vez la gobernación de Santa Cruz y el gobierno acuerden una ley ya sea de, de iniciativa de la Asamblea Legislativa o iniciativa departamental, porque es cierto, yo he aprobado mi ley, como no lo ha hecho ellos, ellos no lo han hecho, entonces tengo que hacer prevalecer, por más que haya roto las competencias del otro nivel. Pienso eso, que podría encontrarse un espacio, pero sabiendo que la gobernación está enguerrillada con el gobierno central o el gobierno central tiene las mismas actuaciones con la gobernación, esto es imposible de resolverse. Hay nomás caldo de cultivo para un eventual conflicto. Además de, además de que la gobernación haya legislado sobre esto, Rubén, no es porque el gobierno no lo ha hecho, sino, insisto, porque tiene una competencia exclusiva, tiene una facultad constitucional para hacerlo. Prueba de ello es que un par de años más tarde, el propio Tribunal Constitucional, cuando declara la constitucionalidad plena del Estatuto de Santa Cruz, este artículo que establece la facultad del gobierno departamental de declarar unidades de patrimonio natural a través de leyes departamentales lo declara constitucional. Entonces, quien está generando la incertidumbre, el caos, es el propio tribunal. Al margen de las cuestiones procedimentales que acabo de decir, sin embargo, yo considero y ustedes siempre me han escuchado durante todo este tiempo que no estoy de acuerdo con la polarización excesiva de un lado del otro, porque eso distrae el foco central, las preocupaciones de la ciudadanía, los problemas estructurales y resueltos del país, eh, llevar toda la discusión política a los tribunales, no me parece inteligente de ninguna manera. Creo que la política tiene que recobrar su sentido de solucionar los problemas eh, de la gente. Y en este caso, más allá de las legítimas diferencias que puede haber entre el gobierno del Departamento de Santa Cruz y el gobierno nacional, se tiene que buscar vías de solución. Yo comparto plenamente aquel. Y me parece, además, muy acertado lo que ha dicho el ministro de Planificación inmediatamente conocido el fallo constitucional que el acuerdo que se ha arribado de que se haga específicamente sobre el tema de la carretera eh, en discusión sobre sobre el, la unidad de, de conservación del patrimonio natural huenda eh, urbó eh, ha dicho que va a respetar el tema de, del acuerdo y que se haga un estudio internacional eso me parece muy sensato entonces si se va a respetar que se eh, a lo que previamente se acordó, que sea un estudio internacional el que dirima sea bien, sea, no, sea lo correcto, no sea lo más prolijo, independiente, ya se llegó a un acuerdo, que un estudio internacional vea las sensibilidades y si esto es viable eh, de acuerdo a lo que se ha planteado o qué alternativas son mejores a las que se ha planteado. Yo creo que esa es una buena actitud. Ahora, eh, también yo creo que esto hay que buscar una resolución en las vías políticas para evitar mayor eh, conflicto. Y ahí, ¿quién debería hacerlo? El Servicio Estatal de Autonomía. Hay un servicio para desarrollar la autonomía, pero que lamentablemente este servicio Estatal de Autonomía, en vez de ayudar a la coordinación entre ya el dificultoso relacionamiento entre el nivel central del Estado y los gobiernos autonómicos, ha ido... A eh, empeorar. Prueba de ello es que tenemos un Consejo Nacional de Autonomía, ya que es la máxima instancia de reunión entre el presidente y los gobernadores, que se ha dedicado a todo menos a impulsar el proceso autonómico. Por eso, cuando yo hablo de una oportunidad, lo hablo en términos mayúsculos de país, de ver que la autonomía es útil. Le comentaba yo a unos amigos respecto a esta carretera, perdón que me extienda, le decía, miren, tan, tan útil es la autonomía que si no hubiera eh, autonomía de Santa Cruz, el gobierno hubiera hecho la carretera por donde decidieron, porque el prefecto, que era designado por el presidente, se hubiera quedado callado. Entonces, que haya un gobierno departamental que diga, oiga, no, aquí hay un problema, veamos esto, que se haga un estudio, es bueno, es necesario para nuestra democracia, nos hace mejor a la sociedad. Entonces, ahora lo que hay que encontrar son cauces legítimos, institucionales predisposición, voluntades políticas para reencaminar esto. Y ahí yo creo que el Consejo Nacional de Autonomía tiene, tiene que cambiar la lógica con la cual se ha venido desempeñando todos estos últimos años. Vladimir, le estoy entendiendo de que en todo este tiempo eh, o muy poco o casi nada se ha avanzado en el desarrollo de, de las autonomías. Este problema que estamos viendo ahora entre la falta de una ley nacional eh, eh, que, que legisle o que pueda ser el paraguas eh, para una ley local en este caso departamental en Santa Cruz sobre eh, la preservación de los recursos naturales se podría estar repitiendo en otros aspectos Vladimir eh, es decir esta falta de legislación nacional está afectando a las autonomías en otros sectores también la autonomía se ha hecho se ha construido en base al pulso ciudadano o sea cuando uno Mira esto con, con, con retrospectiva, con serenidad, alejado de, de toda la confrontación y las posiciones que hemos podido tener o que tenemos cada uno. Yo creo que en unos años diremos: hemos hecho una transformación enorme en el Estado boliviano, un momento de alta tensión política. Uh -huh. Y creo que el tema del desarrollo autonómico es inacabable, es una. Es un tema eh, permanente que genera tensión cuando uno mira los estados federales, el estado autonómico español. Eh, cada año hay que ir a discutir los presupuestos, hay que discutir las fuentes de financiación cada cinco años, reacomodar, reajustar las competencias, eh, cómo se las ejer ejercita mejor, cómo se coordina mejor entre los niveles de gobierno. Eso es un estado multinivel eh, que genera tensiones. Eh, legítimas y hay que encontrar, insisto, causas institucionales. Lo que pasa es que acá damos la espalda al país, los políticos se ponen a hablar entre ellos, a insultar, todo, todo sirve para la confrontación, para hablarle a eh, la tribuna más radical de cada, de cada bando. Entonces, yo creo que eso inflama la democracia, por eso vemos después los problemas de desafección de los ciudadanos, la gente castiga a las instituciones porque no resuelven los problemas. Al final, cada uno termina llevando agua para su molino para. Eh, quedar bien con el grupo que lo apoya, pero la democracia creo y el ejercicio público va mucho más de aquello, eh, se necesita responsabilidad. En ese sentido, este, considero yo que eh, el, el tema del proceso autonómico de Santa Cruz ha tenido un desarrollo importante. Es verdad también que en estos dos últimos años, dos años y medio de mandato del señor Camacho, se ha detenido porque él políticamente decidió otro camino, decidió impulsar el federalismo, que es muy legítimo, pero yo creo que eh, se ha equivocado. En dejar aparcado el proceso autonómico y ya vemos estas consecuencias. Entonces, tenemos un gobierno departamental debilitado, vapuleado, y precisamente el gobierno nacional saca todas estas normas en un momento de crisis de nuestra autonomía departamental. Por eso, cuando yo hablo de oportunidad, lo hablo de dentro del Estado boliviano, porque creo en la autonomía, creo que es útil la autonomía, no solo para los cruceños, sino para todo el país. Después de tres elecciones de gobernadores, eh, asambleístas, después de muchísimas. Obras eh, que se han hecho, yo creo que tenemos que en algún momento sentarnos a evaluar y decir: Oiga, esto que fue confrontacional en un momento histórico del país, hoy es una herramienta muy útil. Desarrollémosla, avancemos, discutamos el pacto fiscal, eh, generemos acuerdos, como usted dice. Pero obviamente, eso tiene que nacer de la voluntad de todos y fundamentalmente de la iniciativa de un gobierno que ahora ha perdido la agenda pública y está enfocado en su problema interno partidario. Vladimir, ¿usted diría que en este caso entonces, en vez de estar pensando en cómo organizar movilizaciones, cómo confrontar y qué sé yo, en la gobernación, Santa Cruz, sus autonomías, deberían avanzar en una mayor legislación incluso sobre este mismo tema? Lo uno no es excluyente del otro, Antonio. Yo creo que hay que reprochar democráticamente esta sentencia del Tribunal Constitucional. No le podemos admitir al Constitucional que diga que la ley cuando establece 20 días para presentar una demanda se la puede interpretar que pueden ser dos años o que diga que eh, la Autonomía de Santa Cruz no puede legislar sobre eh, las unidades de patrimonio de conservación natural cuando el estatuto está constitucionalizado y le permite hacerlo, y ellos mismos han aprobado el estatuto autonómico de Santa Cruz, o cuando dice que eh, la Autonomía de Santa Cruz invadió las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no sabe en qué sentido, porque no hay esa ley. Que regule. Entonces le está diciendo, esperen ustedes el tiempo que la Asamblea Legislativa Plurinacional eh, se, se, se lo haga o, o, o le dedique para el tema de regular esto, y la autonomía va a estar tutelada a esa ley nacional. Yo creo que acá hay un tema también, Antonio, de principio. No es uh -huh. un tema concreto de, de una carretera o de los acuíferos, sino es mucho más grande. El principio es la autonomía, independientemente sea la de Santa Cruz, la de Potosí, la de La Paz, eh, la de cualquier territorio del país la autonomía está tutelada siempre a una ley nacional, entonces, ¿cuál es el principio de las competencias exclusivas? El propio Tribunal Constitucional dijo que las competencias exclusivas, como las que tiene la Autonomía de Santa Cruz en este tema, no están tuteladas a una ley nacional. Entonces, se está infringiendo los principios de desarrollo del autonomismo boliviano, establecido inclusive por el propio Tribunal Constitucional. Entonces, ante una aberración de este fallo, yo creo que el reproche institucional, el reproche ciudadano es merecido dentro de los términos democráticos. No se va a modificar esta sentencia constitucional porque todos sabemos que una decisión del constitucional no es modificable, pero sí creo que Santa Cruz tiene el derecho legítimo a reprochar, a explicar, a desenmascarar todo lo que ha sucedido con este fallo constitucional. Y segundo, también... A ejercer sus herramientas autonómicas para proteger el patrimonio natural. Y seguramente nuestro estatuto, insisto yo, tiene herramientas para proteger. Entonces, la, las acciones de reproche institucional, ciudadano, en el marco de la democracia, son legítimas. El desarrollo de acciones políticas y de herramientas, por supuesto, son una obligación que tiene que ejercer el gobierno departamental de Santa Cruz, pero bueno. Lamentablemente, tenemos un gobierno que también está en su propio enredo, en su propio caos, que no puede salir a flote a día de hoy. Ahora, es cierto, hay muchas deficiencias de la aplicación de las normas. Nosotros, sin conocer a fondo la misma constitución o el mismo estatuto departamental, cuestionamos, por ejemplo, cómo eh, no se ha subrogado la función del vicegobernador de Santa Cruz, teniendo a un gobernador en la cárcel. Es más, podría decirse que políticamente. Él está secuestrado, pero hubo momentos como el año pasado, en marzo, cuando a través de un decreto departamental el gobernador Camacho nombra al, a uno de sus secretarios como su eh, gobernador suplente mientras él estaba en Brasil y dejando de lado en sus peleas políticas al vicegobernador que tenía la legitimidad para asumir esas funciones. Como comentario nada más, Vladimir, eh, ¿no será que el problema es más estructural considerando de que el Tribunal Constitucional tiene muchas prerrogativas y en esto... Eh, Evoco un tanto las declaraciones aquí en la Razón Radio del ex eh, presidente Don Eduardo Rodríguez Beltzé, quien cuestionaba del diseño constitucional precisamente las excesivas prerrogativas del Tribunal Constitucional plurinacional, que en el último tiempo se ha dado la tarea de frenar a todos los órganos. Acabamos de tener un conflicto o tenemos un conflicto en la Asamblea Legislativa que por decisión del Tribunal Constitucional está paralizado, más allá de las peleas internas en el movimiento al socialismo. Ahora con esto de la sentencia que usted cuestiona. Una ilegalidad no legitima a otra ilegalidad, eh, Rubén. Claro. Eh, eso tenemos que tenerlo claro. Lo hemos hablado muchísimas veces acá de, lo, de la crisis de la gobernación de Santa Cruz. Eh, sin duda. Y ahí hay otros fallos pendientes en manos del Tribunal Constitucional. Y esperemos que no genere otra crisis en un par de semanas cuando eh, se eh, llegue a los dos años y medio de mandato. De los gobernadores y alcalde, y ahí se abren eh, otras figuras, los revocatorios, eh, cambia un poco la situación eh, actual y puede ser un momento también de sensibilidad. ¿no? Eh, sin embargo, yendo al, al, al fondo de tu, de tu pregunta, yo comparto, lo he escuchado al, al, al expresidente Belce, en alguna oportunidad tuve eh, también. Este, la conversación con él, pero yo comparto que eh, el Tribunal Constitucional eh, se está excediendo, sin duda, uh -huh. pero ese es un problema de diseño. Yo creo que esta es la pregunta central. ¿Es un problema de diseño o es un problema de ejercicio? Mira, porque en este caso de la, de la Autonomía de Santa Cruz y de esta ley... Eh, no es un problema de diseño institucional, es una arbitrariedad, es que se han pasado de los límites que le pone la ley, claramente. Cuando si la ley te dice en 20 días usted tiene para demandar, pues bueno, 20 días no son dos años, señor, eh, señores del Tribunal Constitucional. Eh, cuando hay estos conflictos de poderes, yo creo que nuestra democracia está en un momento, la verdad, eh, muy raquítico, cuando un juez constitucional puede parar al parlamento de un país. Que es el principal órgano, esto es insólito en un sistema democrático, que un juez constitucional eh, pare el ejercicio de las competencias de fiscalización eh, de lo, de, de, del órgano del Estado. Entonces, ¿por qué se da todo esto? Yo creo que aquí la, la, la profundidad de la crisis de los órganos del Estado eh, se da en la falta de independencia, en la concentración. ¿Por qué Evo Morales ahora denuncia todas estas situaciones. Porque Evo Morales sabe el diseño de Estado que construyó para tener todo el control en su mano. Como perdió el cargo, ahora ese control está en manos de otro, de su adversario interno, y por eso trata de desmontar todo lo que construyó. Pero es un diseño prácticamente realizado por él. Entonces, yo creo que acá la crisis institucional se da por esta situación. Mientras nuestra democracia no tenga órganos independientes, imparciales, vamos a tener una democracia débil, vamos a estar supeditados a quien está sentado en la silla de la Casa Grande del Pueblo, del Palacio de Gobierno. Entonces, yo creo que el nivel de crisis de estado en la cual estamos es muy grave, es muy profunda, yo creo ahora evidenciada por la crisis interna del movimiento eh, al socialismo pero que no solamente es un tema de diseño estatal. Es verdad que hay cosas que se tienen que mejorar, pero ¿por qué se le permitió al Tribunal Constitucional que saque una sentencia constitucional para dejar sin efecto la propia constitución? Por ejemplo, en el caso de la reelección de Evo y el desconocimiento del resultado del referéndum del año 2016, ¿por qué se le permite al Tribunal Constitucional ahora interpretar un plazo establecido en la ley procesal de 20 días que puede ser dos años? Yo creo que estas cosas, estos... Exceso arbitrario se dan porque tienen el amparo del poder político. Porque si no, en cualquier democracia del mundo, estos señores, si bien su fallo ya no es modificable, tendrían que estar rindiendo cuentas ante el Parlamento Nacional. Pero si tienen paralizado al Parlamento Nacional, entre comillas, yo sí. creo que eh, grafica el nivel profundo de crisis estatal que tenemos. Eh, A ver, ahora, obviamente, esto que comenta últimamente Vladimir. El Tribunal Constitucional en realidad ha paralizado más allá de las divergencias internas en el movimiento al socialismo a la Asamblea Legislativa. Las elecciones judiciales están en vilo. Acabamos de hablar con el eh, magistrado José Antonio Revilla ayer en La Razón, quien nos dijo que... Ojo, cuidado que se les ocurra aprobar una ley que suspenda los plazos procesales. Es más, declare vacío de poder en el judicial el próximo año. Eso es grave, pero a nadie parece, le, eh, le, le parece que esto eh, pueda afectarlo. Pero, eh, Vladimir, cambiando de tema, si nos permite, creo que tenemos tiempo. Ya se avistan problemas por las composiciones de comisiones, comités y directivas de la Asamblea Legislativa. El MAS está partido en dos hasta tres facciones. Comunidad Ciudadana está partido en dos hasta tres facciones. Creemos está partido en dos hasta tres facciones. Facciones, cómo se resuelve esta crisis, que obviamente en algún momento puede generar incluso ingobernabilidad y desinstitucionalización de la misma asamblea legislativa. Tenemos dos años todavía de mandato muy difícil, ¿no? Porque ya estamos en prácticamente en un proceso electoral, ni siquiera preelectoral, eh, con, con lo que ha pasado en la UCAE con lo que sucederá eh, próximamente en el Cabildo del Alto. Y bueno, la crisis del MAS, por ser un partido en el gobierno, por el control institucional que tiene, por la disputa de estos dos eh, liderazgos fuertes, uno histórico como el de Evo, el otro por la fuerza de ser presidente del Estado y por el hiperpresidencialismo que tenemos, hace prever que si no se resuelve la crisis del MAS, en términos democráticos, que no veo que se vaya a resolver, eh, la cosa va a empeorar, ¿no? Y esto ha arrastrado también a los diferentes partidos de oposición. Eh, en una democracia, la oposición tiene que hacer básicamente dos tareas, eh, fiscalizar al gobierno y construir una alternativa. El MAS tiene una enorme licencia hoy para que sus principales líderes se acusen de corrupción, de protectores del narcotráfico, sin ningún empacho, porque ven que no hay riesgo de perder el poder. Evo Morales cree que la presidencia del 2025 va a ser una interna del MAS y por eso se juega al todo o nada en la interna y ni siquiera eh, va a cumplir su ley. Esto es lo paradójico, ¿no? Evo Morales, que hizo una ley de primaria, para legitimar una candidatura inconstitucional y legal, ahora no es capaz de someterse a esa ley y por eso han jugado a aniquilarse. Arce y Evo están porque no, no quieren o no pueden competir democráticamente de forma interna en el MAS han buscado aniquilarse y con esto han arrastrado al gobierno, esto es lo penoso. Si fuera un tema del MAS no debiera incumbirnos a los demás ciudadanos que no somos militantes del movimiento al socialismo, pero el tema es que ha arrastrado al gobierno. Entonces, y también a la oposición, por eso estos datos que han salido ahí de diferentes empresas, medios de comunicación, sobre eh, la desafección ciudadana, sobre la indignación ciudadana con las instituciones, sobre el descrédito eh, democrático de las instituciones, yo creo que es preocupante y esto debería eh, preocupar tanto oficialismo, a oposición. Cuando se viene esta situación de crisis estructural, cuando no hay válvulas de salida, eh, se puede llegar a momentos... Eh, muy difíciles. Todo esto es un caldo de cultivo para de, que después aparezcan líderes autoritarios, como están sucediendo en otros países, porque el sistema no resuelve los problemas de la gente, están en una burbujita ahí pensando que sus problemas, sus insultos, sus descalificaciones es lo que importa a la ciudadanía. Y además de eso, hay un momento de sensibilidad económica eh, tremenda. Entonces yo creo que acá los dos años de mandato. Hay que repensarlo y creo que acá tiene una gran responsabilidad el presidente del Estado. Considero que ha sido un error, independientemente de lo que haga Evo Morales o no, todo este... De todo el día asustando al gobierno y se ha convertido en el primer, el principal opositor del gobierno ahora. Eh, yo creo que el presidente está perdiendo la brújula. El presidente es el presidente de todos los bolivianos y el presidente está para gobernar. Yo creo que eh, meter al gobierno en el conflicto interno del MAS ha sido un tremendo error y eso creo que hay que corregirlo. Ahora el Parlamento Nacional tiene que salir de su inercia. El Vicepresidente del Estado no está ejerciendo su papel como presidente del órgano legislativo. Este país no puede ser que un juez impida que fiscalicen. No puede ser que el órgano judicial y el tribunal constitucional se hayan convertido en otro poder político y e impidan las elecciones judiciales. Entonces, yo creo que las cosas están muy mal. Pero esto fundamentalmente tiene un origen. Eh, el partido en el gobierno ha puesto su interés partidario, su disputa de sus dos principales líderes por encima del interés nacional. Lo que está sufriendo el más es lo que ha sufrido Bolivia con Evo Morales. Evo Morales puso siempre su interés personal por encima del país. Ahora Evo Morales está poniendo por encima su interés eh, personal del movimiento, por encima del interés del movimiento al socialismo. Y un gobierno que se ha dejado arrastrar aquello y ahí estamos en la inercia y a la deriva. En este contexto, Vladimir, ¿se podrán elegir nuevas directivas en la Cámara, en la cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las comisiones, en fin? ¿Cómo, cómo ve ese panorama, Vladimir? Yo desde fuera este, lo veo con mucho más pragmatismo, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas que tenemos que arreglar de nuestra democracia. Yo no sé si es útil, por ejemplo, esto de que cada año se tengan que elegir las directivas. Que cada año se tenga que elegir al presidente de, del parlamento, de la Cámara de Diputados, de, de senador. No sé si es útil democráticamente. Lo veo alejado, intrascendente para la ciudadanía. Todo eso es bochorno. Lo que hace más bien es causar más desa desafección de la ciudadanía. Por ejemplo, no veo útil ya el tema de los suplentes. Lo veo un gasto dispendioso innecesario. Cuando hay gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, no, no quiero caer en, en expresiones populistas, pero es la realidad. Cuando hay gente que sufre el día a día, escuchar a los dirigentes políticos hablar de sus cuestiones personales, si tienen que subir el sueldo, que el Parlamento se paraliza tres, cuatro semanas por las peleas porque no se pueden poner de acuerdo si le toca una camioneta o una vagoneta o una secretaria más o menos, yo creo que rebajamos la democracia. Y no puede ser que estas cuestiones procedimentales que debieran resolverse en, en, en una sesión y en una charla entre parlamentarios... Sea el principal eh, debate público del país. Yo creo que nuestra democracia tiene que cambiar drásticamente y nuestra democracia no tiene que terminar pagando un alto costo de los desaciertos de los políticos y de sus dirigentes. La democracia no tiene que resentirse, la democracia tiene que regenerarse. Y en este caso, siguiendo lo que decía el expresidente del C, creo que hay que repensar muchas cosas del diseño institucional, pero fundamentalmente. Creo que el problema está en quienes están dirigiendo. Estamos en un momento de superficialidad eh, angustiante y alarmante.